Buenos días. Bueno, lo primero, feliz día del Pilar, que es fiesta. Y nada, nos vamos a ir a comer por ahí. Hoy hace un día buenísimo y nos vamos a comer. Ahora a un sitio, a un japonés, donde ponen ramen, perdonad, gyozas y todo eso, y os lo vamos a enseñar. Y es que hace un día hoy, pero bueno, bueno. O sea que nada, llevo nada, unos vaqueros, esta blusita amarilla que me gusta mucho. Me he pintado un poquito y ahora os enseño dónde vamos a comer y lo que nos vamos a pedir. Bueno, mirad, ya estamos aquí, que esto es un centro comercial muy largo y hay tiendas dentro y fuera. Y ahí está aquí La Sirena, que está abierto hoy, qué raro. Que yo nunca he entrado. La verdad es que hay gente que me ha hablado muy bien de ello, pero yo nunca he entrado. A ver si luego entro y os enseño. ¿Veis? Mira, La Sirena. Que es de congelados. Nunca he entrado, la verdad. Del 21 al 25 de octubre, si encuentras un precio, te devolvemos el doble. Voy a entrar para ver qué tal. ¿Ves? Y hay bares también, restaurantes y también hay cines. Eso, y también hay cines, que yo antiguamente, cuando era mucho más joven, venía todos los viernes al cine a ver una película. Me está dando todo el sol, es un calor. Le digo, José, parece que estamos en agosto o en julio, del calor que hace. Ahora hay muchas cosas cerradas porque, claro, hoy es fiesta, pero qué raro que eso estuviera abierto. Y ahora un poquito más ahí afuera, eso, hay tiendas y dentro también hay tiendas. Y vamos a comer, que ya estamos llegando. Y a ver qué hay. Porque hace bastante que no venimos a este. A Getafe, hay uno en Getafe que también solemos ir. Y está muy bueno, este también, ¿eh? Y nada, vamos a ver qué hay. Mirad, pues aquí vamos a comer, ¿eh? Kawara. Kawara, sí. Kawara. Ah, Kagura. Perdonad, yo me invento las cosas. Me las invento. Y vamos a ver, mira. De postre, hay postres, mirad. O sea que vamos a ver qué pedimos. Mirad, José se ha cogido esto de beber, que se lo cogió ya otra vez, y sabe como así a 7-Up. Lleva un poquito de vodka, has dicho, y un poquito de vodka. Esto. José se ha pedido este ramen, que viene con carne, ¿no? Y hemos cogido unas gyozas. Esto que es langostino, ¿no? Rebozado, que viene con una salsita. Y esto que no sé qué es. ¿Qué es? ¿Aceites? O como col. Vale, col china. Col china. Usía sacado arroz con pollo al curry, ¿no? Sí. Que hacen aquí el curry y todo. Y de postre hemos pedido batido de vainilla y esto es un bizcocho de té verde. De té verde. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues ya estamos en casa. Bueno, ya hace un buen rato. Y he cogido, que porque había que vendían bolsas de estas de tela por un euro de ellos. Pero no sé dónde he dejado la mía. Espera un momento. Está aquí, digo, no la... Mirad qué chula. Es así de tela. Súper chula. Un euro. Y he comido genial. Lo que se ha pedido Usía, que era para compartir, para ella y para mí, porque era mucho, mucho para ella y para mí, ya ni os cuento. Estaba buenísimo. Y estaba buenísimo. El curry que ha dicho la chica que lo hacía ella... Buenísimo. El pollo blandito y el rebozado que tenía. ¿Qué va? Vale, hija. Espera. Está buenísimo, buenísimo.
Y las gyozas también, que he comido una, y los langostinos. La salsa esa blanca estaba buena, buena. ¿Y os acordáis que la disfrutabos? Ah, bueno, y cuando he salido estaba lo de la sirena cerrado. Ya me extrañaba a mí también que estuviera abierto por la mañana, pero han debido de abrir por la mañana y por la tarde ya no. Entonces no he podido entrar, no se ha podido enseñar. Y he probado ahora esto que me entró en la disfrutabos. Oye, está bueno, ¿eh? Pensaba yo que no, pero está bueno. Es de manzana, granada, mango y piña. Y está bueno. Y es cero azúcar añadido, que yo digo, esto no va a estar... Pues está bien bueno y fresquito, que yo lo tenía en la nevera. Buenísimo. Y aquí tengo a mi Coqui. ¡Coco! Y ahora nada, son las 6:30. Ahora luego ya le bajo y estoy un rato con él ahí en el parque. ¿Verdad, Coqui? Y nada, luego os voy a enseñar cómo, porque una chica me lo preguntó, que si podía grabar cómo me he hecho lo del pelo. Os lo enseño. Se me quedan unos pelos, yo cada vez que me lo he hecho me parto, y Usía se parte conmigo, porque se me quedan unos pelos así. Pero os voy a enseñar cómo yo me lo hago, ¿vale? Lo del pelo. Y bueno, Tina ayer miércoles vino y me echó el tinte, porque lo tenía ya con unas canas. Y para la próxima vez, ya que me corte también las puntas un poco. Esta vez no, para la próxima vez. Y esta vez lo hemos hecho con un cacharro, con el pincel, y súper bien. Súper bien, la verdad. Me gusta mucho cómo me ha quedado. O sea, que luego nos vemos para deciros cómo me hago lo del pelo, lo del minoxidil, lo de la caída. Que yo lo noto un montón. Desde que me lo he hecho, mirad, es este, aunque luego lo enseñe, pero... Yo desde que me lo he hecho no se me cae tanto el pelo. Es que a mí se me caía, era hacer así. O sea, y no lo podéis ni imaginar. Y es este, que me lo recetó minoxidil, el de 50 gramos, mililitros, 50 mililitros. Y me lo recetó, ay, me ha saltado el copyright, me lo recetó el dermatólogo. Y la verdad es que desde entonces muy bien. Vosotras alguna vez me lo habéis dicho. Yo sobre todo me lo noto en que no se me cae tanto. Que me hago así y no aparecen 20 pelos aquí. Porque es que yo llego un momento en que es que me quitaba manojos de pelo. Que es que digo, de aquí, calva. O sea, calva. Porque era increíble. Entonces yo decía, hombre, que no me sale pelo donde ya no tengo. Bueno, pero que no tenga más, que no tenga más calvas. Porque es que es alucinante. O sea, que la verdad es que bien. Y le pregunté al dermatólogo, ¿cuánto tiempo me lo tengo que echar? Y él me dijo que de por vida. Que si me lo dejaba de echar, otra vez se volvía a caer. Y me lo dejé de echar cuando empecé para ver si me quedaba embarazada. Porque como que leí como que no era para embarazadas. Tampoco no le pregunté al médico, pero leí eso. Entonces me lo dejé de tomar. Flipante. Nada más dejármelo, al poco otra vez se me caía, pero un montón. Y dije, no. Digo, me lo voy a volver a echar y que sea lo que Dios quiera. Le preguntaré al médico, pero ya os digo que fue dejarlo y flipáis. ¿Cómo se me caía otra vez? Manojos. Es que no cuatro pelos, manojos. Entonces, la verdad, a mí me va muy bien. Es verdad que cuando empiezas a hacerlo, como a los 3 meses o así, no empiezas a notar. Pero luego ya... Yo por lo menos genial. O sea, que luego os enseño cómo me lo he hecho y os reís un poquito de cómo me quedan los pelos. Bueno, aquí lo voy a grabar en voz en off porque era bastante tarde y estaban ya durmiendo. Primero me limpié la cara bien con agua micelar para quitarme todo el maquillaje y eso. Con agua micelar y tónico. Vale, ahí veis un poco, así como me lo quito. Y nada. Vale, ahora me echo el tónico. Perdonad. Así. El tónico me suelo dar así toquecitos. Vale.
Y ahora ya me voy a echar lo del pelo. Yo me echo por todo lo de delante, donde tengo las calvas, ahí es donde me lo echo. Me echo bastante, la verdad. No os voy a engañar. Ahí, por todo bien. Y me doy masaje con la yema de los dedos. Así como en circulitos. Me voy dando... Es que mirad qué pelos se me quedan. Se quedan unos pelos. Así, me voy dando masajes. Ahí estoy pensando qué pelos. Y así, nada, un poquito, un ratito, vamos, pero no, no es mucho. Y ya me lavo bien las manos con jabón y ya está. Y así todos los días. A mí me dijeron que todos los días me lo tenía que echar. Y así es como lo hago. O sea que nada, me voy a secar las manos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Un besito enorme y nos vemos en el próximo.